Bien, niños, entonces vamos a continuar con nuestras clases programadas para el día de hoy, ¿sí? Y vamos a realizar el curso de religión, ¿sí? Anteriormente hemos venido aprendiendo las oraciones, ¿verdad? Recuérdate que la oración es conversar con Dios, ¿verdad? Es agradecerle, pedirle, ¿verdad? Darle gracias por todo lo que tenemos, ¿verdad? Es un diálogo que nosotros tenemos con Dios. Entonces, hoy vamos a aprender el Ave María. Sí, ya hemos aprendido el Ángel de la Guarda, hemos aprendido el Padre Nuestro, y esta vez vamos a aprender la oración de el Ave María. Es decir, le vamos a rezar a la Virgen María, la mamá de Jesús, también ella es nuestra madre. Entonces, la oración es de la siguiente manera. Te voy a pedir que juntes tus manitos y cierres tus ojitos y repitas junto conmigo. Dice así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, entonces, mira qué hermosa es esta oración dedicada a nuestra Madre, la Virgen María. Sí, entonces, te invito a que tú te aprendas esta oración y antes de dormir siempre la ores. Entonces, a continuación, te he traído un video donde hay una canción muy bonita, ¿sí? Que es dedicada a nuestra madre, la Virgen María. Sí, entonces, yo sé que te va a gustar la canción y tal vez ya la has escuchado, ¿sí? Porque es una canción también muy, pero muy conocida, ¿sí? Entonces, ¿ves? Hemos escuchado la canción, ¿sí? De nuestra Madre, la Virgen María, ¿verdad? ¿Has visto? Qué hermosa es esta canción, ¿verdad? Espero que te haya gustado. A mí es una canción, una de mis favoritas, que me gusta mucho. Sí, entonces, te invito a que tú te la aprendas y la puedas cantar también. Entonces, chicos, la tarea, ¿sí? De esta semana es que vas a colocar la fecha, el título y vas a copiar la oración del Ave María, ¿sí? Y luego te vas a dibujar rezándote el Ave María, ¿sí, chicos? Entonces, estas dos actividades las realizas en tu cuaderno. Nos vemos.